Gente, todo son buenas noticias en el Barça el día después de la consecución de la Copa del Rey. Vamos a hablar de Leo Messi y una brutal noticia sobre Erling Haaland y su posible fichaje por el Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad azulgrana, 3 de Leo Messi y una de Haaland que te van a sorprender. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar, antes de entrar en el tema Haaland, de la primera noticia de Leo Messi, y es que Barça, Barcelona, azulgrana, culé, no importa cómo lo digas o el idioma que uses, cualquier nombre o adjetivo ligado al club culé tendrá por siempre ligado a Lionel Messi, que con el título de Copa del Rey conseguido ante el Athletic Club de Bilbao consiguió el trofeo 35 vistiendo la camiseta del club. Es el máximo conquistador de títulos en la historia del equipo, seguido por Iniesta con 32 y Gerard Piqué con 30, que completan el podio. No hay otro jugador en los registros culés que hayan alcanzado las mismas cifras, y visto ahora mismo, Sergi Roberto, Busquets y Piqué son los únicos que podrían alcanzarle, siempre que el astro argentino no continúe o, en su defecto, que estos tres alarguen mucho su carrera profesional. Ya es el máximo ganador de balones de oro en el Barcelona y el mundo, y también máximo ganador de Copas del Rey en el club, junto a Piqué y Busquets, sin dejar de lado el reciente récord de más partidos jugados con esta camiseta y el máximo goleador histórico, entre muchas otras cifras que pasarán a los libros de registros. Su paso por el Barça ha dejado un total de 10 ligas, temporadas 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 10-11, la 12-13, la 14-15, la 15-16, la 17-18 y la 18-19, 7 Copas del Rey, 2008-2009, 11-12, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 y 20-21, 4 Champions League en la temporada 2006, la 2009, la 2011 y la 2015, 3 Mundiales de Clubes en 2010, 2012 y 2016, 3 Supercopas de Europa 2010, 2012 y 2016 y 8 Supercopas de España en el año 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019. Comentó lo siguiente al acabar el partido: es especial ser capitán de este club, fueron las palabras de Messi al terminar el encuentro, dejando en claro que todo lo sucedido no quita su amor por el equipo que le ha dado todo a lo largo de su carrera, e incluso con un final de temporada que termine en su adiós, sus números seguirán siendo astronómicos para las generaciones futuras. Messi no ha dejado cerrada su casilla de títulos en el Barça de momento, incluso para esta temporada. A falta de 8 jornadas para acabar la liga y con un duelo pendiente ante el Atlético de Madrid, líder de la tabla, puede sumar un nuevo trofeo a su palmarés para alcanzar un total de 11 ligas españolas. Por tanto, chicos, tiene más trofeos que años de vida Leo Messi en el FC Barcelona. Vamos ahora, chicos, antes de seguir hablando del argentino, hablar de lo último de Haaland, que ha sorprendido e ilusionado a todo el barcelonismo. Y es que para nadie es un secreto que el Barça tiene como principal objetivo de verano a Erling Haaland. Ni que el delantero quiere salir del Borussia Dortmund, los blaugrana ven al delantero noruego como el candidato ideal a convertirse en el próximo líder ofensivo del equipo y como el mejor recurso de cara a gol a presente y futuro. Lo cierto es que la llegada de Haaland es complicada por el elevado monto que pide el Dortmund para su traspaso, de unos 150 millones de euros, además de las comisiones que pide la gente del jugador, Mino Raiola, además de su padre, y el salario anual que exigiría el delantero de 20 años de unos 35 millones anuales. Sin embargo, el entorno de Haaland ha dejado un nuevo guiño al Barça y fue muy claro: al fin que Haaland,
padre del jugador, se ha confesado como fanático de Leo Messi, capitán del conjunto azulgrana, tras su papel en la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. Este fin de semana, tras la hazaña del Barça, ha dado un like a un tuit que habla sobre la pulga. Jan H. Fjørtoft, exjugador noruego, respondió un mensaje en Twitter del FC Barcelona en el que hablaban de los goles de Leo Messi en las 13 últimas temporadas, con promedio de 30 tantos por temporada. El exjugador escribió: normal para Messi, para el resto del mundo no es posible. Y tras el mensaje, el padre de Haaland no dudó en darle me gusta. Además del like que ha dejado en Twitter, el padre del delantero del Dortmund también sigue la cuenta oficial de Lionel Messi en Instagram. Y sea una casualidad o no, se presenta como un nuevo guiño del entorno del jugador del cuadro de la ciudad condal. Por tanto, chicos, no se esconde el padre de Haaland, doble guiño al FC Barcelona tras la exhibición de Messi y del equipo en la Cartuja de Sevilla. Vamos ahora, chicos, a seguir hablando de Leo Messi. Vamos con una última hora que ilusiona al barcelonismo. Y es que hace aproximadamente 2 semanas se dijo en varios medios de comunicación la idea de la entidad azulgrana de ofrecer un contrato vitalicio a Leo Messi. Quieren ligar la marca Messi al Barça de por vida, y eso conllevaría tal salario. Así se le relacionan los pagos y serían mejor para el club. No obstante, esta oferta de renovación al argentino se la enviarían una vez el nuevo presidente conozca el resultado de la auditoría que se está llevando a cabo en estos momentos y que determinará lo mal que está el conjunto azulgrana por culpa de la crisis económica que ha levantado el COVID-19, o directamente por la mala gestión económica del anterior presidente. Será entonces cuando Laporta pueda saber hasta dónde puede llegar para poder convencer a Leo Messi para que se quede más tiempo en el Camp Nou. Sin embargo, la noticia que ha despertado la ilusión del público culé no tiene nada que ver sobre las novedades de su contrato, sino con una nueva propiedad de Leo Messi. Según Racuno, la esposa del astro argentino, Antonella Roccuzzo, está buscando casa en el Garraf, comarca muy cercana a Barcelona. El propio medio también explica que Antonella sondea esta posibilidad desde hace algunas semanas. Como ya has conocido, Messi posee uno de sus hoteles en Sitges, hermosa localidad costera de la comarca del Garraf, situada a 38 kilómetros de Barcelona. La familia Messi vive desde hace muchos años en Castelldefels, y es cierto que el medio radiofónico catalán no aseguró este interés por la adquisición de una residencia en un pueblo de tanta calidad de vida como Sitges tenga que ver con un posible cambio de domicilio habitual y se pueda vislumbrar una hipotética renovación. Lo que queda claro es que después de la Copa del Rey, una noticia de este tipo solo hace que motivar a los hinchas culés. Por tanto, esta es la última hora. Messi encuentra nueva casa y cerca de Barcelona. Y vamos, para acabar, chicos, a seguir hablando del rey Leo Messi. Y es que el Barça machacó al Athletic en una final casi inexistente para ganar su primer título en 2 años. Leo Messi, a la postre, fue MVP, el gran protagonista de la final, aunque otros como Piqué, Griezmann o De Jong también sobresalieron. Pero Messi es Messi, y los principales medios de comunicación centraron en él sus alabanzas. El diario Le lo tuvo claro con su portada: el rey Messi, campeón otra vez. Dentro destacó la fantástica diana del 0-3. El Barcelona goleó 4-0 al Athletic y se consagró en la Copa del Rey. Lionel hizo los 2 últimos, el tercero una joyita y alcanzó su título 35 en el club y el 37 en su carrera. En similares términos se movió la Gazzetta dello Sport, que habló de un Barça irresistible a las órdenes de un destacado Koeman. Dijo así: una velada para enmarcar para Messi y compañía, que abrumaron al Athletic al conquistar la Copa del Rey número 31 gracias a una de las actuaciones más contundentes desde la llegada de Koeman. El diario L'Equipe barrió algo para casa en su análisis del partido y destacó lo hecho por Antoine Griezmann, quien anotó un tanto y vio cómo le anulaban el 0-5 antes de ser sustituido. El Barça es el rey, así tituló L'Equipe.
Finalmente, en Inglaterra le pusieron el clásico toque ácido al análisis y se preguntaron por qué se habla de crisis en el Barça si el equipo está a un nivel fantástico. ¡Crisis! ¡Qué crisis! Tituló Daily Mail. Además, destacó a Ronald Koeman. Comentó: gana su primer trofeo como técnico del Barcelona con su equipo alborotando al Athletic. 4 goles en 12 minutos dejaron sin palabras a los jugadores rojiblancos. Por tanto, chicos, todo tipo de alabanzas para Messi y para el Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!